es un día bastante especial, por eso también me he venido a un sitio un tanto peculiar, por así decirlo. Estoy en un tanatorio abandonado. He venido completamente solo. Como veis, a mi alrededor no hay absolutamente nadie. Este vídeo será un poco parecido al que hice en la morgue, que si no lo habéis visto tenéis ahí una etiqueta, ya que son, bueno, más o menos unos sitios que imponen bastante respeto, sobre todo si vamos a dormir en ellos. Por lo que voy a explorarlo, a ver qué nos acontece por aquí dentro, con mucho cuidado y espero que no tenga ningún problema. Y aquí sería la zona donde antes de llevarlo a lo que es el velatorio, por donde preparan al muerto, lo maquillan, lo visten y todo eso, para que esté presentable con los familiares. Pero bueno, pues es una pena. Ahora mismo estaría en lo que es el velatorio. Aquí es donde se pondría el muerto. Y por el otro lado de la ventana es donde estarían todos los familiares. Este parece como un velatorio un poco más VIP. Como veis, es más grande que los otros. Y encima tiene ahí como unas camas para largas estancias, supongo que estarían aquí. Este sitio parece como el almacén. Un montón de ataúdes por aquí amontonados. Voy a ver si lo puedo abrir. Está como atascado en un extremo, pero bueno, se ve en bastante buen estado lo que es en el interior y bastante acolchado, eso es bueno. Todo esto está lleno de ataúdes. ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, yo creo que ya he encontrado un poco la zona donde dormiré. Es una zona bastante tranquila, por así decirlo. Creo que voy a acondicionar un poco más y trasladar lo que es el campamento base, porque justamente el ataúd, el que he intentado abrir, estaba un poco defectuoso, o sea, la bisagra estaba mal y se ha caído y no me da buen rollo que esté durmiendo y de repente en medio de la noche pues se caiga, me despierte y haga un ruido eso increíble. Así que voy a acondicionar otra zona, también un sitio un poco más seguro para que pueda iluminar, que no me vean. Y nada, pues aquí será donde dormiré, cenaré y haré todas las cosas. Al final ha sido mala idea lo de intentar mover esto porque entre una persona es totalmente imposible. Ya he podido colocar un poco otra vez todo como estaba antes. Ha sido una odisea porque hacía mucho ruido, pesaba mucho entre una persona, es muy complicado. Y ahora simplemente traeré la mochila y mis cosas aquí para cenar, que os juro que hay mucha hambre. Bueno, pues para el menú de hoy tenemos una fundita de queso, así que vamos para allá. Ah, pero antes vamos a desinfectarnos un poco las manos, que nunca se sabe qué gérmenes puede haber por aquí, y más en los tiempos que corren. Cago en la puta. Esto no lo hagáis en casa, ¿eh? O sea, con lo buena que era mi cena. Bueno, pues, ¿para qué negarlo? Porque estoy un poco en la mierda. Se me ha quedado la cena y era lo único que tenía. Me he comido unos trozos de pan que tenía, pero es que el pan tampoco era mucho. El pan era para coger con el queso, que era lo que tenía sustancia. Joder, es que solo esto me puede pasar a mí. Este es el sitio donde voy a dormir. Está bastante acolchado. Yo creo que esto abriga también bastante. Y con almohada y todo. O sea, tengo las llaves de la lápida por si acaso.
ya me despido. Espero que tenga una buena noche, que no tenga interrupciones, que sea un sueño bastante agradable. Y mañana por la mañana veremos qué tal todo. Buenas noches. Se está complicando un poco la cosa porque hay muchos ruidos de fuera. Hay como una carretera y no paran de pasar camiones, coches. El perro que está por ahí ladrando. Bueno, buenos días. Es tempranito, no he dormido mucho. También es que ha hecho mucho frío. Encima tengo un hambre que, joder, que tengo unas ganas de irme ya para desayunar increíbles. Ha sido una noche un poco regular, para qué negarlo. Por lo menos he podido dormir. Ya que es de día, por lo menos voy a intentar explorar un poco algunas cosas que de noche no he podido ver y que a lo mejor pueden ser interesantes. Como esta urna de aquí, que está refrigerada para meter al muerto y que no se ponga pocho. Y bueno, eso ya lo dije, hay por ahí que si lápidas, por ahí hay más, ahí donde está durmiendo, bueno, ahí hay como mucho material apilado. Mi fiel compañero parece que ha pasado mejor noche que yo, eso es bueno, por lo menos alguien ha dormido. Bueno, pues por mi parte yo creo que ya he completado todo el vídeo. Es curioso como última anécdota que justamente tanto aquí como en el patio trasero hay una serie de caravanas que supongo que sería de los trabajadores, porque como es un servicio que funciona a las 24 horas y no hay como así una especie de habitaciones, yo creo que dormían aquí por si acaso y por lo que fuera. Y nada, os dejo ya porque me voy a desayunar, que tengo un hambre terrible. Cualquier cosa, ponedlo por comentarios y nos vemos pronto. Hasta luego.